Bien, tengan todos eh, una excelente noche. Como siempre, un gran placer eh, el poder compartir con ustedes eh, parte del conocimiento que desarrollamos en relación a diversos tratamientos por parte de lo que es el departamento médico y el departamento científico de Laboratorios Inoesthetics. Para nosotros Siempre es una cometida fundamental el poder compartir justamente todo lo que vamos desarrollando y cómo afrontar, sobre todo, los casos y, eh, digamos, aquellos momentos más difíciles de tratamiento de algunos pacientes que a veces requieren, por supuesto, de nuestra ayuda y, en el caso de las hiperpigmentaciones, muchísimo más. Agradecer infinitamente a GEA Medical por eh, la oportunidad que nos brindan de llegar hasta ustedes y poder compartir el día de hoy específicamente algunos avances en relación a lo que es la parte de tratamientos coadyuvantes en relación al tratamiento de hiperpigmentaciones y por otra parte hablar un poquito de eh, o reafirmar un poco todo lo que es la parte fisiopatológica. Para poder entender específicamente cómo algunos de estos tratamientos coadyuvantes pueden entonces potenciar o sinergizar la actividad terapéutica del tratamiento tópico en casa, que, como todos sabemos, es el elemento fundamental a la hora de tratar una hiperpigmentación. Entonces, sin más preámbulos, eh, en la parte fisiopatológica no me voy a quedar mucho, ya que en diversas oportunidades hemos hablado de ella. Quizás vamos a tocar algunos aspectos que eh, son muy importantes de tener en cuenta para comprender eh, la acción que tienen algunos ingredientes, específicamente desde el punto de vista de su actividad para el control de las pigmentaciones cutáneas así como también comprender el cómo accionar adecuadamente y no tener sobre todo efectos indeseables de rebote, ya que cuando todos trabajamos con hiperpigmentaciones, quizá lo que más tememos, lo que es más complejo, es el hecho de tener siempre esa recurrencia de la hiperpigmentación. El paciente es tratado durante un tiempo, mientras que esté en el tratamiento todo pareciera avanzar perfectamente bien y luego el paciente eh, digamos que deja o abandona el tratamiento, no se le, le educa en relación a lo que son las terapias de mantenimiento y por supuesto retorna meses después con el mismo problema o inclusive con un problema mucho más severo en lo que se refiere a su hiperpigmentación. Y esto es dado básicamente porque tenemos que comprender que así como el melanocito es nuestra célula, digamos, diana en relación a lo que es el tratamiento, ciertamente en la actualidad conocemos por diversos estudios científicos que no es suficiente únicamente impedir lo que es la síntesis de melanina a nivel del melanosoma que el proceso de control de hiperpigmentaciones va mucho más allá y es mucho más integral con el fin de poder conseguir inicialmente un efecto importante para el paciente, pero luego también el poder tener la certeza de que podamos establecer un tratamiento de mantenimiento. Que lleve entonces a esta persona a mantener esos efectos, a que si recae sea algo muy ligero que podamos afrontar rápidamente y de esa manera no ver afectada nuevamente su calidad de vida. Esto porque muchísimos estudios ya nos han señalado. De manera muy importante que el melasma y las hiperpigmentaciones postinflamatorias, específicamente, porque son las más estudiadas, causan implicaciones psicosociales negativas a nivel de las personas que padecen este tipo de alteración, reduciendo, por supuesto, su calidad de vida. Entonces, no va más allá de eh, del hecho mero de tratar la pigmentación de forma momentánea como un elemento estético. Significa que debemos tomar en cuenta esto como una alteración de importancia, como una enfermedad real que las personas pueden eh, estar teniendo y padeciendo y que requiere de una acción mucho más contundente, efectiva y sobre todo de permitirle a los pacientes poder comprender por qué se producen las alteraciones, cómo puede contribuir a controlarlas de tal forma de que los resultados clínicos se mantengan por largos periodos de tiempo. Todos sabemos que el melasma es una enfermedad que aparece básicamente en el área facial, aunque se han descrito algunas alteraciones desde el punto de vista corporal, pero se describe netamente desde el punto de vista de su acción facial como una hiperpigmentación difusa, adquirida, simétrica, ¿sí? de bordes irregulares que puede ir de distintas tonalidades dependiendo de la profundidad a la cual consigamos el pigmento, desde un color pardo claro hasta un color pardo muy oscuro, inclusive tendiendo al gris amarronado, cuando conseguimos pigmento a nivel no solo del epidermis, sino también del de tejido dérmico superficial. Igualmente, todos sabemos que hay patrones clínicos específicos que la luz de Wood nos ayuda en todo momento a establecer, sobre todo un diagnóstico de... Tener una percepción más adecuada de dónde se encuentra el pigmento, si a nivel epidérmico, a nivel dérmico o es un pigmento que se ubica en forma mixta, porque de ello depende específicamente no solo el tratamiento, sino también la expectativa que tanto el paciente como nosotros, como sus médicos, podemos tener en relación a lo que estamos realizando, ya que. Eh, teniendo claro, teniendo de manera muy específica justamente hacia dónde vamos y qué es lo que podemos conseguir, vamos a poder establecer lo que va a ser el beneficio terapéutico real y lo que vamos a poder mejorar, pero no resolver en forma definitiva. Y eso es tan importante, no solo para el paciente, sino también para nosotros, debido a que, por ejemplo, yo como consultor directamente de, de la parte médica, de lo que es el, el departamento médico en el laboratorio y básicamente recibiendo todo lo que son las diversas preguntas alrededor de todos los países del mundo donde se distribuye Melina y que escriben directamente al departamento para plantear casos, para plantear dudas, una de las cosas más frecuentes que encontramos es el hecho de colegas que exponen, eh, he comenzado un tratamiento con X paciente, he tenido un resultado bastante favorable en los primeros 90 días, pero... Posteriormente a eso, eh, lo hemos visto un muy poco progreso en relación al beneficio terapéutico. Y yo normalmente lo primero que pregunto, a lo primero que me dirijo es al hecho de que, bueno, vamos a empezar por el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene la paciente o el paciente? ¿Qué tipo de pigmentación es? a qué profundidad está el pigmento, es decir, porque todo esto es sumamente importante para poder percibir de forma correcta a dónde va a llegar nuestra acción clínica. Muchas personas todavía confunden, por ejemplo, las pecas con el asma. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y es muy fácil hacer el diagnóstico diferencial. Pero si usted está tratando pecas por melasma, evidentemente no va a conseguir eliminarlas por completo. Y si se aclaran de manera importante, ellas van a regresar rápidamente porque se trata de una pigmentación que está determinada específicamente por un factor genético. Y eso usted no lo puede variar, usted no lo puede cambiar. Igualmente, pacientes, por ejemplo, que son tratados... Eh, simple y llanamente porque tienen marchas faciales Sin que se haya descrito, sin que se tenga determinada La profundidad a la cual está el pigmento Y que por supuesto, si gran parte de ese pigmento está a nivel dérmico Usted va a conseguir una eficiencia clínica de aclaramiento De un aclaramiento que puede ser muy importante Pero no va a poder eliminar por completo la pigmentación lo tiene que tener claro usted y por supuesto lo tiene que tener claro el paciente. Y cosas importantes como el hecho de que habitualmente la eh, prevalencia de mayor desarrollo de alteraciones posinflamatorias ocurre en los fototipos cutáneos oscuros o mestizos y que cualquier inducción de una acción Inflamatoria importante en el proceso del tratamiento inicial del melasma puede conllevar a un grado pigmentario mayor, donde además del melasma entonces podamos tener en el paciente un desarrollo específico de una hiperpigmentación postinflamatoria agregada al problema per se. Hay una predisposición genética para tener este tipo de pigmentaciones a nivel del área facial. Sí, bueno, si vemos los reportes que encontramos a nivel de la literatura científica, hay ciertos factores de perfiles específicos en pacientes que pueden hablarnos eh, o que pueden expresarnos el hecho de que exista cierta predisposición genética a tener o a desarrollar una hiperpigmentación de tipo melasma o tener una mayor sensibilidad a desarrollar hiperpigmentaciones postinflamatorias. Sin embargo, hasta este momento no se ha realizado estudios importantes de todo el genoma humano para determinar realmente este tipo de predisposición. Lo que sí sabemos es que la luz ultravioleta, la luz visible y las radiaciones infrarrojas inciden sobre la piel, conllevando a una serie de cambios específicos que parten desde lo que es la barrera cutánea hasta el daño que se induce a nivel del tejido celular subcutáneo superficial, promoviendo estados de liberación de mensajeros específicos, citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento, elementos que accionan como factores de transcripción para que se genere ese elemento de pigmentación. Y específicamente sobre ellas, por ejemplo, tenemos que las radiaciones ultravioletas B en particular estimulan la expresión de genes específicos que derivan en la constitución y en la acción de las enzimas que están involucradas específicamente con la síntesis de eumelaninas. Es decir, no solo la tirosinasa dependiente de oxidación, sino también las proteínas relacionadas con tirosinasa que están implicadas específicamente en lo que es la constitución de melaninas insolubles y melaninas no solubles, eh, perdón, solubles de tipo eumelánico, de tipo marrón oscuro. Las radiaciones ultravioletas A, ah, por su parte, accionan mucho más derivando una actividad hormonal, sobre todo estimulando la acción de... de, de eh, derivados de propio melanocortina a nivel del receptor de melanocortina 1 del melanocito y de esa forma entonces inducir todo lo que es la síntesis melánica. Y hoy por hoy se sabe que las radiaciones infrarrojas y la luz visible inciden también de forma importante en la aparición de pigmentaciones a nivel de la piel, sobre todo a través de eh, promover específicamente lo que podría ser la proliferación de melanocitos, el mayor número de dendritas y, por supuesto, una estimulación directamente de la melanogénesis. De hecho, la luz visible, que está dentro de lo que es el espectro azul, dentro de lo que es el espectro cromático de radiaciones, eh, ha demostrado inducir una pigmentación mucho más permanente y persistente que las propias radiaciones ultravioletas. Y eso ha traído entonces como consecuencia de que una vez que se ha podido establecer esa actividad que cumple la luz visible, se ha incorporado y... Se sugiere incorporar a todo lo que son la parte de protectores solares agentes que puedan bloquear específicamente las radiaciones infrarrojas a través del uso de antioxidantes y las radiaciones eh, de luz visible, básicamente a través del uso de óxido de hierro para poder bloquear todo lo que es ese espectro azul y evitar justamente ese daño que estas radiaciones también producen a nivel de los tejidos y que van a traer como consecuencia entonces una acción más persistente de ese grado de pigmentación que los pacientes pueden presentar. Todos sabemos que si estudiásemos la incidencia y prevalencia del melasma y de las hiperpigmentaciones postinflamatorias vamos a encontrar que las mujeres se ven más afectadas que los hombres y en este caso se conoce claramente que hay inclusive ciertos aspectos dentro de la vida de la mujer que inciden de manera directa en la aparición de estas alteraciones pigmentarias. Esto ocurre básicamente porque los estrógenos inducen eh, la actividad de enzimas melanogénicas como la tirosinasa eh, creolasa, la tirosinasa catecolasa o las proteínas relacionadas con tirosinasa que estimulan, como dijimos anteriormente, mayor cantidad de síntesis de pigmento oscuro en referencia al pigmento feomelánico. Igualmente, se ha podido observar que la actividad de eh, las hormonas sexuales Femeninas están correlacionadas igualmente con una mayor acción de la hormona melaninoestimulante a nivel de receptores específicos del melanocito para inducir de esa manera entonces una acción. Que conlleva a una actividad incrementada del AMP cíclico y todo el sistema proteínquinasa, que finalmente deriva en una mayor actividad del factor de transcripción asociado al microftalmia y, por lo tanto, una mayor generación y actividad de todo lo que son las tirosinasa y las eh, proteínas relacionadas con tirosinasa, conllevando entonces a un incremento importante de la melanogénesis. De allí que entonces sea igualmente, eh, digamos, notorio poder eh, tener en cuenta este hecho de esa acción hormonal a nivel de lo que es el patrón femenino para eh, regular la actividad del melanocito, sin querer decir como esto que la vamos a inhibir o algo por el estilo. Sin embargo, sí se pueden utilizar ciertos moduladores desde el punto de vista periférico a nivel de la, lo que es la acción cutánea específicamente para poder de alguna manera... Eh, causar una disminución de esa acción que estos elementos hormonales van a tener de manera positiva o de regulación positiva sobre los procesos de mayor pigmentación. Otro aspecto que no se nos debe escapar nunca es el hecho de que existe una comunicación intrínseca y permanente entre el melanocito y las diferentes células. Constituyentes de los tejidos cutáneos, queratinocitos, fibroblastos, mastocitos, células endoteliales, inclusive hoy en día se habla del cebocito, como vamos a ver más adelante, inclusive del adipocito, como elementos de regulación de la actividad de esta célula. ¿Y por qué? Porque básicamente tenemos que tomar en cuenta que esa generación de una mayor síntesis y depósito de pigmento con una hiperestimulación constante a nivel de este elemento celular, ocurre como un mecanismo de defensa. Lo que está ocurriendo es un daño celular y estas células lo que hacen es informar al melanocito que deposite más cantidad de melanosoma a nivel del queratinocito con el fin de filtrar las radiaciones solares, eliminar los estados oxidativos, controlar los procesos inflamatorios de tal forma de no generar un daño más importante a nivel de otras estructuras. El primero que grita es el queratinocito, obviamente es en la célula más superficial que tenemos en la piel. Es la célula constituyente del epidermis. Por lo tanto, cuando se ve agredida, cuando ve que comienzan transformaciones a nivel de su ADN, a nivel de su cromatina, inducido específicamente por esa acción solar, libera toda una cantidad de mediadores específicos que accionarán sobre el melanocito para inducir mayor producción de melanina, sobre todo de eumelanina porque es la que tiene mayor poder de acción de filtro solar y depositar esos corpúsculos de melanosoma dentro de ese queratinocito para poder defender su núcleo, para poder cuidar su núcleo, para poder cuidar su cromosoma esto genera entonces evidentemente un primer paso muy importante mediante el cual el melanocito es informado permanentemente del daño que está ocurriendo, tanto a nivel oxidativo, a nivel inflamatorio, por supuesto el daño directo que las radiaciones solares pueden inducir a nivel intracelular, para entonces generar estos cambios que conllevan a esa acción específica desde el punto de vista de un mecanismo de defensa. Pero también los fibroblastos se ven afectados dentro de lo que es el proceso de senescencia, cuando hay una acumulación de células senescentes a nivel de una dermis que está lesionada igualmente por la acción de las radiaciones solares, por la acción de los elementos contaminantes y el estado oxidativo, pues evidentemente los fibroblastos senescentes generan una gran cantidad de factor de células madre que accionando sobre un receptor específico como es el receptor sequit a nivel del melanocito estimulan la vía de la tirosinasa y por lo tanto incrementan la producción de melanosomas y la maduración y constitución de pigmento melánico para depositar a nivel queratinocito. Desde este punto de vista, entonces, a nivel térmico, vamos a tener la parte senescente fibroblástica, pero tengamos en cuenta también que la acción solar va a producir un daño actínico desde el punto de vista crónico, y ese daño actínico promueve una acción inflamatoria. Esa acción inflamatoria, por supuesto, va a permitir que diferentes elementos celulares liberen prostaglandinas, leucotrienos y otros mediadores inflamatorios que informan al melanocito sobre el daño que está teniendo el tejido y que, por lo tanto, le indican que necesitan mayor protección. Dentro de ese proceso inflamatorio participan también los mastocitos, que al degranularse liberan histamina, teniendo receptores específicos a nivel del melanocito e induciendo a través de su acción receptorial una mayor síntesis y liberación de melanina a nivel del tejido. Como vemos, es una comunicación muy compleja que está existiendo permanentemente a nivel de todo lo que es el aparato celular y que lo que conlleva es a esa respuesta de hiperestimulación crónica y permanente de esta entidad celular. Pero también, y no debemos olvidar nunca, el daño que estas mismas radiaciones inducen a nivel de la membrana basal un elemento extremadamente importante desde el punto de vista de constitución cutánea. Recordemos que es a través de la membrana basal que se anclan los melanocitos y los queratinocitos basales a nivel de la estructura cutánea y que es también la herramienta mediante la cual pueden pasar al queratinocito y al melanocito nutrientes y oxígeno desde la dermis papilar. Para promover la acción metabólica de las células epidérmicas, que es un tejido abajo. El problema, ¿cuál es el problema? Es que las radiaciones solares, promueven una estimulación de la actividad de metaloproteinasas específicamente, que degradan el colágeno tipo 4 y tipo 6 constituyente de esa membrana basal. Cuando ocurre entonces un grado de disminución de ese colágeno en forma importante, la lámina densa se adelgaza y se pueden originar orificios o huecos o elementos de conexión. Que llevan a que el melanocito pendule hacia la dermis papilar. Cuando ese melanocito pendula hacia la dermis papilar, como vemos por ejemplo en estas imágenes, melanocito pendulando, y en esta se ve muchísimo mejor. Fíjense acá claramente, aquí está la membrana basal. Acá arriba vamos a tener el tejido epidérmico, la dermis y el melanocito pendulando entonces hacia esa dermis papilar. Al pendular hacia esa área, vacía el contenido de los melanosomas, o sea, los melanosomas, a nivel del tejido. Y como este elemento no pertenece a la dermis, es tomado como un cuerpo extraño. No hay forma en que los neutrófilos accionen, no hay forma en que los linfocitos accionen, las células killer no pueden eliminar este elemento, no se pueden crear anticuerpos antimelanosomas, por lo tanto, el único elemento que queda a nivel del sistema inmune, es el macrófago, el macrófago va, viajan los macrófagos hacia el área de la dermis papilar donde están depositados estos melanosomas, los fagocitan y una vez los tienen dentro, no pueden degradarlos porque no tienen el sistema lisosomal necesario para producir una fagia de esta de este melanosoma y su contenido melánico. Por lo tanto, se pigmentan y usted lo que tiene en la dermis papilar es una serie de macrófagos formando placas pigmentadas. Problema, el que todos tenemos que imaginar. Si nosotros tenemos una placa de macrófagos a nivel de la dermis papilar, es decir, que tenemos pigmento a nivel térmico, ¿cómo hacemos para destruir ese pigmento? Porque no depende de la disminución de la síntesis de melanina. Ya el corpúsculo tiene la melanina dentro y está fagocitado dentro del macrófago. Usted tendría que destruir al macrófago para poder destruir la melanina o buscar la forma de destruir la melanina. Pero es que no es fácil destruir la melanina y mucho menos destruir a los macrófagos. Evidentemente, los procesos que pueden llevar a eso pueden causar efectos indeseables muy importantes y todos nosotros lo sabemos. Entonces, básicamente, si comprendemos esto, entendemos que los pacientes que tienen un proceso de pigmentación de tipo mixto, donde hay una gran cantidad de, de pigmento ubicado a nivel de la dermis papilar, no va a poder ser eliminado, va a poder ser dispersado, medianamente aclarado, pero no lo vamos a poder eliminar. Entonces ya tenemos un elemento donde tenemos que saber cómo incidir terapéuticamente sobre él y conocer la expectativa que nos podemos plantear nosotros y explicársela a los pacientes para que justamente no caigamos en esa acción de detrimento por por creer que no hemos logrado el objetivo y los pacientes igualmente sentirse defraudados porque no se logró el objetivo de pigmentar. Si ellos saben lo que está pasando, si usted le explica claramente qué es lo que está ocurriendo, ellos van a entender hasta dónde puede llegar su terapéutica. Hasta y si va a más bueno, perfecto, súper bien para todos, para el paciente y para nosotros. Pero no hemos mentido, hemos dicho la verdad, que es lo más importante. Igualmente sabemos que hay un elemento de neurovascularización donde la célula endotelial también tiene una importancia eh, fundamental porque además del queratinocito, la célula endotelial también entonces libera factor de crecimiento endotelial vascular y también libera la acción plasmina-plasminógeno, como lo hace el queratinocito, que a través de la vía del ácido araquiónico crea una acción inflamatoria, llevando entonces a agentes reguladores específicos que incrementan el depósito de pib. Pigmento. Y así lo demuestran una serie de estudios. Cuando en un mismo paciente se tomaron biopsia del área pigmentada y de la piel sana no pigmentada, se pudo observar que en la piel sana todo estaba controlado adecuadamente histológicamente, el tejido estaba indemne, pero que en el área pigmentada se observaba una gran cantidad de melanocitos a nivel de todo lo que era el estrato basal y parte de... Eh, y con mucho elemento dendrítico y una gran cantidad de elementos vasculares nuevos e importantes a nivel del tejido, que entonces a través de esa acción de la célula endotelial conllevan y generan específicamente una acción sobre el melanocito, simple y llanamente para informarle que se necesita ayuda. Que se necesita protección. Igualmente, los estudios han demostrado que cuando se hacen tinciones específicas, se puede entonces determinar una mayor actividad del factor de crecimiento endotelial vascular a nivel de todo lo que es el estrato basal epidérmico, accionando específicamente entonces sobre el elemento melánico. Esta célula, la célula endotelial, al liberar endotelina 1, prostaglandina, óxido nitroso, al liberar igualmente factor de crecimiento vascular endotelial, van a producir entonces una estimulación específica a nivel del melanocito, incrementando la expresión del factor de transcripción ligado a microftalmia, quien es que genera específicamente la actividad MP cíclico proteín-quinasa para dar acción o permitir la acción y la actividad constante de las enzimas tirosinasa y de las proteínas asociadas a tirosinasa para la constitución del pigmento. Por lo tanto, ahí tenemos otro elemento que se suma a lo que ya hemos venido conversando. En este esquema se puede resumir de manera bastante básica, todo lo que es la, la acción que va sobre el melanocito. Entonces, tenemos lo que venimos hablando de los queratinocitos, del fibroblasto, de las células endoteliales, pero también debemos recordar entonces todo lo que es la acción que se produce específicamente derivando una acción sobre receptores, sobre elementos transcripcionales que conlleva a generar esa mayor y mayor actividad, esa estimulación permanente sobre el melanocito para generar estos cambios. Existen otros factores igualmente importantes. Hemos hablado del sistema plasmina-plasminógeno que se genera a nivel del queratinocito, que también puede estar mediado por la endotelina 1, liberada por las células endoteliales y que conlleva específicamente a una acción inflamatoria, a una mayor actividad hormonal sobre el melanocito, sobre todo derivada de la acción de la hormona melaninoestimulante alfa, y a la propia acción que los elementos liberados vascularmente pueden tener sobre este elemento celular para inducir la melanogénesis. Asimismo, se ha observado que existen algunos genes de ARN no codificante que pueden, entonces, inducir también una sobreexpresión de enzima tirosinasa y una mayor transferencia de melanosoma a nivel de lo que es los queratinocitos o los elementos celulares que allí se encuentren y por lo tanto, parte de los activos que se eh, vienen estudiando van buscando evidentemente estos elementos como tal, para poder accionar sobre ellos, para poder regularlos y de esa manera contribuir a la disminución de la pigmentación. No olvidemos asimismo, y lo mencioné anteriormente, que todo el deterioro que va ocurriendo en la piel se inicia inclusive a nivel de la superficie cutánea. Perdón, a nivel de lo que es el estrato y el manto hidrolipídico, donde se ha podido observar que hay una disminución de la constitución y cantidad de lípidos epidérmicos en el área donde se ubica la mancha, teniendo un estrato con carencia de integridad, lo que lleva entonces a que la primera gran barrera que tiene la piel vea retardada su recuperación y por lo tanto sea un factor que puede contribuir a la pigmentación. Asimismo, tener en cuenta y por eso se asocia mucho la parte de, de pigmentaciones con envejecimiento y aquí hay como un, un juego en que quién es primero y quién va después, pero está todo relacionado y tener en cuenta que a nivel de lo que es envejecimiento cronobiológico y a nivel de lo que es la actividad fotoinducida, la generación oxidativa, la actividad y conformación de radicales libres eh, derivados de oxígeno o derivados de nitrógeno, igualmente promueven una acción inflamatoria de tipo crónico, no visible, no observable, pero que es está allí trabajando a nivel de todos los elementos celulares y que también obra específicamente sobre el melanocito para conllevar a un mayor grado de acción en relación a la liberación de pigmento. ¿Por qué? Porque recordemos que tanto la feomelanina como la eumelanina, además de ser filtros solares naturales, son antioxidantes, generan una acción de control oxidativa. Entonces, eso igual es un elemento que contribuye a la pigmentación y últimamente se viene hablando de que el cebocito, el, la célula constituyente de la glándula sebácea, tiene la capacidad de accionar sobre ciertas respuestas específicas derivadas de otros elementos celulares y a través de la acción de vías inflamatorias o a través del uso de, de, de otros elementos mensajeros como la angiopoyetina, por ejemplo, estimulan directamente la melanogénesis. Asimismo, se viene hablando de que pareciera haber cierta estructura específica a nivel de la microbiota intestinal que igualmente pudiese estar relacionado con la aparición de melasma. Sin embargo, esto todavía está Recién estudiándose a profundidad y no tenemos con claridad si existe realmente una acción directa que eh, promueva la acción de pigmentación a nivel del tejido. Bien, habiendo hecho este repaso en relación a la parte fisiopatológica, tocando puntos específicos, ya van a ver por qué, por qué cuál era mi intención de poder eh, repasar esto, es conocer cuál es el valor real que tienen ciertas terapias coadyuvantes. Dentro de las terapias coadyuvantes, la más antigua, la, la que se ha utilizado, digamos, con mucho éxito y preferentemente por largos periodos y por, o sea, de años a nivel de lo que es la historia dermatológica en el tratamiento de pigmentaciones y dentro de lo que es el área... De la estética, los peeling químicos, por supuesto, siguen siendo herramientas muy importantes. Lo que hoy sí sabemos es que no debemos generar cuadros inflamatorios bajo la acción de un peeling químico, porque estaríamos contribuyendo a toda esa acción oxidativa, a toda esa acción inflamatoria que incide sobre el melanocito. No en el momento en que el peeling está accionando, no en el momento en que ocurre la peladura y que ocurre la mejoría aparente del melasma, pero es una información que ya se ha activado allí, que va generando una respuesta del melanocito y que va a traer como consecuencia un rebote pigmentario en los meses subsiguientes. Por eso es que ustedes ven que cuando se hace un gran peeling químico en un paciente que tiene pigmentaciones faciales, sobre todo tipo melasma, inicialmente todo es espectacular pero en 60, 90 días o un poco más, se ve el recrudecimiento del elemento pigmentario, inclusive a veces mucho más severo de lo que era anteriormente. Aunque eso ha traído como consecuencia el hecho de que hoy por hoy se busque el uso de la acción de renovación que producen los piniquitos químicos, pero teniendo un control mucho más adecuado de lo que puede ser la derivación en cuadros inflamatorios. Desde el punto de vista de otras terapias coadyuvantes que puedan eh, ser utilizadas, entonces vamos a encontrar que, por supuesto, a nivel de, de todo lo que es el, la parte de tratamiento de pigmentaciones a nivel facial, sobre todo aquellas que son tratables, una de las cosas que queremos es disminuir la hiperactividad melanocítica. Pero para ello tenemos que comprender que no basta solo con inhibir la tirosinasa. Tenemos que controlar el estado oxidativo, el estado inflamatorio, mejorar la condición del epidermis, disminuir esa acción de, de estímulo que el queratinocito produce sobre el melanocito, mejorar la condición dérmica para que el fibroblasto esté en un microambiente adecuado y no se sienta sobreagredido en su proceso ya de envejecimiento. Es decir, que todos aquellos... Aquellas terapias que buscan mejorar la condición de la piel, por supuesto, van a traer como consecuencia una mejoría en relación a lo que es el cuadro pigmentario, porque estamos controlando la acción que otras células tienen sobre lo que es la consecuencia de actividad del melanocito. Entonces hay que disminuir la inflamación, hay que controlar la oxidación, hay que buscar una forma de eliminar adecuadamente el, el pigmento depositado sin crear un mayor estado inflamatorio, hay que disminuir los factores que inciden sobre el melanocito para conllevar a, esa, a ese grado de hiperactividad. Todo esto, por supuesto, nos va a ayudar y nos puede crear una acción terapéutica bastante importante. En relación a, eh, por ejemplo, plasma rico en plaquetas, puede ser usado a nivel de cuadros pigmentarios, sí, sí, hay hay evidencia clínica para ello, por supuesto que sí. En este estudio, que fue un metaanálisis específicamente donde se buscó a nivel de Medline, Embase, Crocaine, Scopus, eh, eh, Ciencias Network, es decir, todos buscadores médicos, toda la información que había sobre PRP y melasma PRP y cloasma PRP, hiperpigmentaciones posinflamatorias, se pudo entonces tener una información mediante la cual... La, la, los estudios que se escogieron para realizar este, esta acción de metanálisis sobre PRP eh, evaluaban siempre la mejoría del melasma de acuerdo al MASI o de acuerdo a los MASI modificados. Y siempre se pudo observar que eh, cuando se utilizaba el PRP en conjunto con una terapia tópica, los resultados que se obtenían eran mucho mejores que en los controles donde no se utilizaba, teniendo reacciones adversas que realmente no eran importantes. Sobre PRP igualmente, podemos decir que... Eh, Ciertamente, al desgranularse las plaquetas, que acordémonos eh, que lo que van a llevar en sí son factores de crecimiento específicamente, existen ciertos factores de crecimiento que tienen alguna incidencia importante en relación a, a lo que puede ser la melanogénesis. Por ejemplo, el factor. Eh, de crecimiento transformante, uno tiene una acción regulatoria negativa sobre lo que puede ser la constitución del factor de transcripción asociado a microestadia. Por lo tanto, puede disminuir la ejecución para la mayor. Eh, síntesis y acción de tirosinasa. Asimismo el factor de crecimiento epidérmico reduce la expresión de ciertos factores o mediadores inflamatorios y por lo tanto al controlar la acción inflamatoria también va a generar una mejoría de este cuadro de hiperexcitabilidad que puede estar teniendo el melanocito. Es importante tener en cuenta Asimismo, que los trabajos siempre valoran el hecho de que el plasma rico en plaqueta va a mejorar la función del fibroblasto, va a mejorar la condición dérmica, va a mejorar la, eh, la constitución de un tejido conectivo óptimo, va a restaurar el metabolismo y la función habitual de todos los elementos celulares a nivel de la piel y a través de esta condición es que contribuye y es una terapia coadyuvante con una eficacia significativa a la hora de trabajar con pigmentaciones cutáneas, ¿correcto? Entonces fíjense que eh, inclusive la gran mayoría de los estudios consultados siempre combinan el hecho de utilizar el PRP con la terapia tópica, siendo en, en ese caso una terapia coadyuvante, no la terapia única en relación a, a lo que puede ser el tratamiento como tal. Asimismo, este otro, me, este otro meta-análisis publicado en el 2021 buscó igualmente datos a nivel de los grandes buscadores de literatura científica médica. Se escogieron 10 estudios específicamente que cumplían con los criterios de inclusión. En relación a, a lo que se plantearon los investigadores, que involucraron 395 pacientes. En estos datos, ellos pudieron entonces observar que se podía eh, medir claramente el hecho de que los pacientes que estaban en terapia, donde la acción coadyuvante del PRP era parte del tratamiento, se obtenían resultados. Mucho más interesantes en disminución de la valoración del MASI y del MASI modificado, y que por lo tanto eh, es una terapia que puede contribuir, que puede ayudar eh, a lo que es el tratamiento del melasma o lo que puede ser el tratamiento de hiperpigmentaciones postinflamatorias ¿correcto? No teniendo efectos indeseables importantes, correcto, más allá de los propios de la administración en forma puntual del PRP. Eh, igualmente se han comparado diferentes tipos de, de terapéuticas, como puede ser el uso de, de agentes tópicos y plasma rico en plaquetas, comparado siempre en este caso de este estudio con hidroquinona, que ha sido por muchísimos años el elemento de medición del grado de efectividad que puede haber frente al melasma. Entonces, cuando eh, se establece este estudio, se hace igualmente dos estudios, un metaanálisis de dos estudios elegibles que involucraron 459 pacientes de siete países diferentes, donde se realizó una terapia con microagujas acompañado de la acción tópica, básicamente. Y se pudo observar que cuando se asociaba a la medicación tópica el uso de microagujas, había una mejoría adicional de eh, los valores que se tomaban en cuenta para medir la gravedad del melasma y que, por lo tanto, la microaguja también, Constituye un elemento coadyuvante importante en el tratamiento de las pigmentaciones cutáneas, no informándose trastornos severos en relación a efectos indeseables. Tanto la mesoterapia clásica como las microagujas han determinado ser terapias coadyuvantes muy interesantes a nivel del tratamiento. Del melasma. Por ejemplo, este es un ensayo de cara dividida hecho en 60 pacientes con melasma moderado a grave, donde se colocó por vía mesoterapia clásica ácido tranexámico en un lado de la cara, en las áreas pigmentadas, y en el otro lado, solución salina, cada 15 días por 6 sesiones. Se valoró el índice de MASI modificado, el MASI modificado, y fue relativamente más importante en el sitio donde se aplicó ácido tranexámico en comparación con el placebo lo que demuestra que la acción de colocar a través de las técnicas clásicas de mesoterapia un activo como el ácido tranexámico da resultados o sea en beneficio de disminución de la pigmentación este es otro estudio, igualmente comparación de ácido tranexámico aplicado por vía intradérmica versus el uso de hidroquinona tópica en 41 pacientes, igualmente hemicara y hemicara tratada y lo que se pudo observar es que las infiltraciones con ácido tranexámico redujeron significativamente el máximo modificado en comparación con el área tratada con hidroquinona. Eh, dando resultados mucho más importantes en el área donde se aplicó la terapia intradérmica. Este otro estudio comparó específicamente la acción de microneedling, de microagujas con ácido tranexámico versus microagujas con un placebo, tres sesiones, una por mes, es decir, una cada 30 días en 20 pacientes, eh, además de... Indicarle un tratamiento tópico a los pacientes, siempre en combinación con un tratamiento tópico cuando no se compara con él. Y los resultados mostraron una mejoría de ambos lados, siendo más importante la mejoría en el área donde se trabajó con microagujas hidranexámicos. Este otro estudio habla de. Comparar microagujas con tranexámico en un lado de la cara y microagujas con agua destilada en el otro lado, en 40 pacientes, una sesión cada 15 días por cuatro aplicaciones, obteniéndose una mejoría mucho más importante desde el punto de vista de significación estadística en el lado donde se utilizó el tranexámico en comparación con el placebo. Asimismo encontramos diversos estudios que comparan por ejemplo la acción de microagujas con ácido tranexámico y microagujas con vitamina C, donde ambos ambos activos dan una respuesta positiva en relación a los beneficios terapéuticos. La única diferencia importante que se hace en todos estos estudios es que la parte vascular, lo que es ese elemento eritematoso y a veces telangiectásico que existe a nivel del área pigmentada mejora mucho más cuando se utiliza tranexámico solo que cuando se utiliza vitamina C sola. ¿Sí? De hecho, esta es la base en, en gran medida de nuestro meline que tiene tranexámico, vitamina C, pero que además tiene niacinamida y glutatión para complementar todos aquellos elementos que pueden inducir justamente ese beneficio de acción terapéutica a nivel de las áreas melasmáticas. En este caso encontramos dos estudios, uno publicado en el 2021 y otro en el 2022, que comparan el uso de microagujas contra anexámico en eh, comparación, o sea, en contra de el uso de láser. En uno de los estudios, un N un switch en el estudio se hizo en 60 pacientes y en el otro estudio, un láser de dióxido de carbono fraccionado en 30 pacientes. En ambos se pudo observar que existió una reducción importante desde el punto de vista estadístico de lo que era el área de melasma, el área de afectación del melasma, utilizando para ello el máximo modificado, sin que existieran diferencias significativas entre el uso de microaguja con el activo y el uso de un láser, es decir, de una luz, para que podamos englobarlas todas, de una luz. Es decir, que básicamente se pueden obtener los mismos resultados con cualquiera de estos elementos. De hecho, si hablamos de luces, hay que tener en cuenta una cosa importante. No está aconsejado el uso, el uso de luces ablativas en el caso de tratamientos de pigmentaciones. <laughs> Perdón, igualmente. Hay que tener muchísimo cuidado con aquellos elementos lumínicos con aquellos eh, maquinaria que inducen acción a, a nivel de luz que produzcan efecto termolítico o térmico importante, ya que esta acción térmica de gran importancia a nivel del tejido se ha asociado con elementos inflamatorios que pueden inducir mayor cantidad de pigmentación en general. Los láseres Q-switch tienden a ser mucho más apropiados para tratar pigmentaciones, <coughs> requieren mayor cantidad de aplicaciones que otro tipo de láser, pero igualmente son de mayor seguridad, inclusive pueden ser utilizados en personas mestizas o de pieles oscuras. Asimismo, <coughs> los láseres de picosegundo que eliminan el efecto térmico en gran medida y se quedan solo con un efecto Mecánico de estimulación, así como la radiofrecuencia fraccionada, también pueden ser elementos muy interesantes para accionar como coadyuvantes en un tratamiento de pigmentación cutánea. ¿Sí? Vemos entonces que existen, eh, digamos, toda una cantidad de elementos que, dependiendo del gusto de cada quien, dependiendo de lo que cada uno de nosotros maneje, y tenga a disposición en su consulta, pueden ser entonces elementos positivos a la hora de accionar como coadyuvante de la terapia tópica, que en definitiva sigue siendo la terapia, eh, digamos, clínica. Efectiva en relación al control del melanocito, en relación al control de la pigmentación. Y si ustedes se dedican a buscar toda esta información y a leer estos estudios, se van a dar cuenta que siempre están acompañados estos elementos de una acción tópica, de una crema de actividad tópica. Asimismo, últimamente estamos con el, el elemento del exosoma y los exosomas y los exosomas y los exosomas. ¿Vale? Eh, los estudios que se han hecho sobre pigmentaciones utilizando exosomas están dados específicamente en este caso por eh, exosomas derivados de células madres mesenquimales del cordón umbilical humano que han demostrado eh, mejorar el elemento eh, pigmentario y esto lo hacen acompañado de la terapia tópica. Dicen los investigadores que específicamente no hay una acción de regulación del melanocito como tal, aunque existen ciertos microarrenes no codificantes. ¿Se acuerdan que hablábamos del, del H19? Bueno, hay elementos que pueden accionar a través de la liberación de esas histonas, de esos arenes no codificantes a nivel de regulación, específicamente del melanocito, para inducir una respuesta positiva. Pero además, lo otro interesante que pueden tener los exosomas es básicamente la restitución de las condiciones de la piel. Lo mismo que hacen las microagujas, lo mismo que hacen eh, los láseres, lo mismo que pueden hacer los peeling, lo mismo que puede hacer eh, eh, la mesoterapia. Es decir, lo que se está buscando en definitiva es que a través de la acción de esa información que va dentro de esa nanovesícula pueda entonces condicionar, por ejemplo, y es lo que se ha visto en este estudio específicamente donde eh, se trabajaba con léntigos solares que hay una reparación de la membrana basal, hay una mejoría de la queratopoyesis, hay una mejor condición del tejido conectivo a nivel dérmico y que esto entonces es lo que básicamente crea un microambiente y un ambiente general en la piel donde las células comienzan a funcionar adecuadamente y no se ven en la necesidad de estar informando permanentemente al melanocito sobre riesgos y peligros y por lo tanto el melanocito va reduciendo esa acción de hiperactividad que tiene. Eso se logra con todas aquellas terapias que buscan específicamente mejorar las condiciones que tiene la piel. Y bajo la acción de mejorar las condiciones que tiene la piel o bajo la actividad de mejorar la penetración de activos específicos que mejoren esa condición cutánea, igualmente tendremos el efecto terapéutico. Entonces, no podemos decir que los exosomas despigmentan, no podemos decir que los láseres despigmentan, no podemos decir que las microagujas despigmentan, no podemos decir que la mesoterapia sola despigmenta porque ninguno de ellos inhibe la tirosinasa. Ninguno de ellos acciona directamente para controlar el receptor de melanocortina. Ninguno de ellos produce una disminución de la actividad de prostaglandinas, leucotrienos. No, 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 lo que hacen es mejorar la penetración de activos, lo que hacen es mejorar la condición de estabilidad del ecosistema donde trabajan todas las células cutáneas justamente para que disminuya ese grado de tensión, de agresión que está existiendo en el tejido y que lleva a que las células informen al melanocito a que disparen una mayor actividad, una mayor acción en relación a lo que puede ser la, eh, la hiperestimulación que recibe. Este es el estudio eh, que les mencionaba en relación a que a través de la regulación de ARNs no codificantes como el H19, se puede conseguir entonces una disminución de la expresión del factor de transcripción asociado a microftalmia y, por lo tanto, una disminución de la fosforilación del AMP cíclico, de la activación de proteínquinasa y, por lo tanto, de la estirosinasa. Entonces, esto podría ayudar, coadyuvar. Al tratamiento tópico, donde tenemos antioxidantes, reguladores de la inflamación, eh, elementos que disminuyen la vascularidad, elementos que inhiben la acción de tirosinasa directamente, elementos que previenen la transferencia a los melanosomas, que impiden la transferencia de melanosomas al queratinocito y que aumentan la autofagia de estos melanosomas para que no se depositen. Acompañado de todo esto, estas acciones coadyuantes entonces pueden. Realmente promover una acción de beneficio cuando trabajamos en el Melán. Dentro de Meline, y como todos ustedes lo saben, nuestra acción fundamental es la constitución de una acción. Tópica de la actividad que el paciente realiza en casa, que es lo que va a generar realmente ese cambio a nivel de las pigmentaciones. Pero por supuesto los médicos tenemos que ejecutar una acción terapéutica a nivel de nuestras oficinas, tenemos que instrumentar. Entonces, con fines de tener elementos para instrumentar, por eso a nivel de la línea, entonces tenemos diferentes tipos de quimiofoliaciones controladas para poder trabajar las diferentes pigmentaciones y un producto como es el meline ID, específicamente para lo que puede ser la acción a través de sonoforesis, microagujas o la acción directa a través de mesoterapia clásica para aunar esfuerzos a ese proceso de acción tópica a nivel del hogar para obtener los mejores efectos clínicos y para poder concebir esa acción que pueda luego entrar en una fase de mantenimiento y llevar a los pacientes a tener una longevidad prolongada del efecto clínico obtenido y por lo tanto mejorar su calidad de vida. No olvidemos nunca que... A nivel de meline, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar una mezcla de ingredientes que trabajan en la presíntesis, síntesis y posíntesis de melanina. Es decir, en la presíntesis para controlar la acción de la endotelina 1, la acción plasmina-plasminógeno, la actividad de elementos como leucotrienos, el prostaglandinas, histamina, todo lo que va a ir a estimular al melanocito antes de que se produzca la acción de constituir el premelanosoma y la maduración del melanosoma. Elementos de síntesis que van a accionar directamente para disminuir la actividad tirosinasa para permitir que no haya una maduración importante constituyente de melaninas insolubles y que por lo tanto podamos tener una acción de pigmentación mucho más regulada y en la posíntesis pues ayudarnos a eliminar queratinocitos pigmentados ayudarnos a reconstituir la membrana basal ayudarnos a bloquear la transferencia de melanosomas hacia el queratinocito, regular y controlar esta acción, mejorar la actividad oxidativa y por lo tanto en conjunto poder de alguna manera tener una acción importante en ese, digamos, complejo bioquímico que conlleva a esta acción que constituye la alteración que nosotros finalmente vemos sobre la piel. Quería mostrarles entonces a continuación una serie de casos, teniendo en cuenta estos aspectos, para que podamos justamente, teniendo claro los diagnósticos, ver la posibilidad que hay de llegar a diferentes acciones que dan, en definitiva, una eficacia clínica importante para los pacientes y para nosotros. Los pacientes que voy a mostrar a continuación, por ejemplo, solo recibieron tratamiento desde el punto de vista tópico en casa sin ningún otro tratamiento ni peeling ni láser ni microagujas ni mesoterapia ni nada, solo tratamiento tópico. ¿Y por qué solo tratamiento tópico? Porque en estos pacientes se determinó que su grado de pigmentación estaba generado por una acción de un MASI inferior a 15, que nos habla de un melasma epidérmico básicamente, y que a través de la luz de Wood, ciertamente corroboramos ese hecho de que las pigmentaciones estaban más a nivel superficial. Por lo tanto, el beneficio terapéutico se puede obtener solo con el tratamiento tópico, una disminución importante de elemento pigmentario que se consigue bajo el hábito adecuado del uso del de tratamiento en casa y que contribuye entonces específicamente a eliminar todo ese alimento a nivel superficial. Importante, como en todos los casos, son pacientes que obtienen una eficacia clínica, pero que son pacientes que tienen que entrar luego a un sistema de mantenimiento y a un sistema de seguimiento con el fin de estar siempre pendientes de que no caigan. Sí, en, un, en una recaída que no los lleve a un rebote pigmentario y que de aparecer ligeramente lo podamos controlar en forma inmediata de tal manera de seguir manteniendo esa eficacia clínica por largos periodos de tiempo. Correcto. Ustedes ven pacientes que van mejorando. Esta paciente solo tiene 45 días de tratamiento y fíjense que van mejorando de manera muy importante. Únicamente utilizando el tratamiento tópico en casa. ¿Se pueden hacer otras cosas? Claro, of course. Yo lo que le quiero decir aquí es simplemente que fíjense lo que solamente se puede lograr con el tratamiento tópico. Cuando hay una indicación adecuada, cuando el paciente se le ha explicado el por qué, el cómo, los pacientes pueden ir evolucionando de manera importante a nivel de. En este caso tratamiento tópico de pieles blancas, ¿sí? En casa más la mascarilla Caucasian Skin. Estamos hablando de asociar entonces una microfoliación controlada con el tratamiento tópico en casa. Paciente con un melasma mixto, centrofacial, tratado de esa manera tres sesiones de microfoliación más un tratamiento tópico, se nota una mejoría importante del melasma. Sin embargo, hay áreas en las cuales todavía persiste la pigmentación. Es un melasma mixto, fue lo primero que dije, es un melasma mixto. Si es un melasma mixto, tenemos pigmento a nivel de la dermis papilar. Y ese pigmento a, a nivel de la dermis papilar se irá aclarando, dispersando poco a poco pero no lo vamos a conseguir eliminar por completo. Si la paciente lo sabe, el paciente lo sabe y nosotros lo sabemos, está todo perfecto porque lo vamos a comprender. Igualmente, un melasma mixto trabajado con la quimiofoliación más el tratamiento en casa hay un aclaramiento importante, no hay una mejoría espectacular porque la mayoría del pigmento está a nivel dérmico. Entonces, en estos casos lo que hay que buscar es una dispersión del pigmento. Aquí pueden ser muy útiles, por ejemplo, la acción de las luces eh, bien indicadas a nivel de este paciente que logren una gran dispersión de eh, la melanina o la actividad a nivel del área intradérmica. Otra paciente trabajada a nivel de mascarilla junto con el tratamiento tópico, un caballero trabajado igualmente de la misma forma, combinando tratamiento tópico más el tratamiento en casa. Esta paciente igualmente eh, caucásica con pigmentaciones de tipo moteada, algunas pigmentaciones un poco más confluentes. Tratamiento en conjunto con microdefoliaciones y el tratamiento tópico en casa con un resultado bastante bueno, bastante interesante en relación al beneficio terapéutico. Ahora, en pieles étnicas, hablamos de fototipos cutáneos oscuro. no solamente la gente que, que, que tiene de por sí una piel oscura, tengamos en cuenta que todos los mestizos. Sí, y los asiáticos, por ejemplo, los asiáticos del lejano Asia, chinos, tailandeses, indonesios, etc., tenemos igualmente una gran posibilidad de generar hiperpigmentación. Correcto. Y de hecho, los mestizos, los asiáticos y los fototipos cutáneos oscuros somos los que más podemos generar hiperpigmentaciones por inflamatorias, por una serie de condiciones que ya hemos hablado en otras oportunidades. En este caso les muestro tratamiento tópico en casa en conjunto con el uso de la quimiofoliación específicamente para pieles étnicas, una paciente eh, del doctor Zambrano. Fíjense cómo estaba antes, un melasma mixto, igualmente. Así fue evolucionando, finalmente se encuentra en esta condición, que es una mejoría bastante importante, sigue persistiendo áreas ligeramente pigmentadas, tengamos en cuenta el diagnóstico, es un melasma mixto. Por lo tanto, el beneficio terapéutico desde el punto de vista clínico es muy importante. Tomar en cuenta que el resto será de más difícil tratamiento. Una paciente... Eh, con un melasma epidérmico, entonces aquí cambia la cosa. Fíjense cómo la mejoría realmente es muy importante y las pigmentaciones desaparecen ya casi, casi por completo. Es otra la situación que este tipo de paciente tiene. Una paciente con efélides y melasma, tener en cuenta que el melasma mejoró en forma importante, las efélides siguen estando allí porque son efélides, porque están determinadas genéticamente, eso no se va a quitar, se pueden aclarar, pero no se van a eliminar, es imposible eliminarlas, entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que explicarlo para que los pacientes digan, ah, pero es que todavía me veo unas motitas manchadas aquí, no, 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 son pecas. Son suyas, eso no se va a eliminar, eso no se va a quitar. Se quita el resto de la pigmentación, eso es suyo, eso está determinado por su gene, correcto. Entonces, eso hay que explicarlo, eso hay que, que tenerlo en cuenta para que los pacientes no tengan una expectativa errónea, ni usted mismo tampoco tenga una expectativa errónea. Otra paciente <coughs> mestiza con un melasma epidérmico, un resultado realmente. Muy bonito, muy agradable en relación no solo a la uniformidad del color, a la disminución de la pigmentación, sino a la mejoría del elemento cutáneo. Una paciente con melasma y efélides, igualmente, así fue evolucionando. Finalmente se encuentra ahora en esta condición clínica con una mejoría en relación a lo que es la parte pigmentaria del melasma muy importante y por supuesto persistiendo todas aquellas lesiones efélides que la paciente tiene sin que eso vaya a tener una eliminación. Una paciente, fíjense aquí con una pigmentación en el área frontal y en el área malar, la del área malar con una mejoría muy importante, la del área frontal con una disminución bastante interesante sin que haya desaparecido por completo. Aquí hay en parte un pigmento desde el punto de vista dérmico que no permite entonces que haya una evolución completa. Una paciente con un melasma a nivel del área frontal, del área del dorso nasal, un centro, centro facial, pero incluyendo inclusive la parte mandibular, con un resultado en el tratamiento realmente muy importante porque la mayoría de su pigmento está a nivel epidérmico. Por lo tanto, es una paciente que tiene un pronóstico muy, muy eh, acertado desde el punto de vista del beneficio clínico que va a tener porque eh, genera ese cambio a nivel de la epidemia. También les muestro algunos casos de tratamiento tópico sin uso de microfoliaciones, sin utilizando microagujas en conjunto con el producto Meline ID. Entonces, en este caso, un chico. Con un melasma centrofacial, eh, tratado con muy pocas sesiones. Se le colocó tratamiento tópico, se diagnosticó como un melasma epidérmico, tratamiento tópico, se le hicieron dos sesiones de eh, microagujas con meline ID y el resultado es excepcional. Una mejoría importantísima. Ahora solamente está en mantenimiento, que incluye, por supuesto, una gran acción de protección solar extrema, que es lo fundamental para poder trabajar cualquier pigmentación. Y esta chica con una pigmentación bastante difusa a nivel de todo, lo que era la parte del rostro se trabajó igualmente utilizando tratamiento tópico, se realizó microagujas eh, con melineidea a nivel de toda la superficie cutánea y una evolución igualmente con una uniformidad del color bastante interesante, bastante importante. Más clínicamente muy efectiva, que eh, es lo que eh, en realidad todos siempre queremos conseguir, ¿correcto? Es decir, que se puede caminar hacia ese tipo de beneficio. Finalmente. Hay casos difíciles, sí, por supuesto, hay casos que son muy difíciles, sobre todo cuando la mayoría del pigmento se encuentra a nivel dérmico. Las posibilidades de una acción de eficacia clínica importante son bastante complejas y, y hay que explicar que no, no va a ser fácil el tratamiento. Los pacientes a veces se cansan, se van, se repigmentan otra vez porque abandonan el tratamiento y van desarrollando una acción que si se vuelve crónica puede llevar a producir un melasma recalcitrante, que es mucho más complejo de tratar. Entonces, por eso es que hay que conversar muy bien con los pacientes, hay que explicarles muy bien de qué va la cosa. En este caso... Una paciente del doctor Rafael Zambrano, así estaba ella inicialmente, viene con una historia de melasma de hace muchos años. Le hicieron tratamientos con láser, le hicieron tratamientos con peeling químico y además del melasma comenzó a desarrollar hiperpigmentaciones postinflamatorias. Se comenzó a tratar únicamente con terapia tópica y <coughs> mascarilla. Cuatro meses después del tratamiento estaba en esta condición, una mejoría importante de su grado pigmentario, todas estas pigmentaciones que ustedes todavía ven residualmente son un melasma dérmico. Y se le explicó desde un principio, el doctor le explicó desde un principio a ella que había áreas que iban a mejorar, que iban a disminuir en el tenor de la pigmentación, pero que no iban a desaparecer. Ella se fue, se desapareció y reapareció. Eh, casi un año después. Cuando reapareció, por supuesto, se había repigmentado nuevamente, además de tener una acción eritematosa muy importante, el doctor comenzó a tratarla nuevamente y tres meses después, que serían 14 meses del inicio en cuando comenzó el tratamiento, entonces estaba en esta condición y una vez comenzado en la acción terapéutica, 17 meses después de este inicio, ¿sí? habiendo tenido un, reba un rebote pigmentario y un recrudecimiento pigmentario, en este momento se encuentra en estas condiciones, una condición todavía mucho mejor de la que tenía anteriormente y sigue ahora sí una ejecución de mantenimiento importante porque ha comprendido y va entendiendo cada vez más cuál es el inconveniente. En este caso, una paciente con un melasma mixto muy severo, muy, muy severo, sobre todo a nivel del área malar y el área de las mejillas, ¿correcto? Sin embargo, ustedes fíjense que todo lo que es la parte central, todo lo que es el área central tiene una mejoría importantísima porque aquí el pigmento era netamente epidérmico y en el área donde se encuentra el melasma mixto ha ocurrido una mejoría importante del estado pigmentario, sin embargo persiste, cosa que es lo normal, lo habitual, sin embargo la mejoría es muy importante. ¿Qué debemos hacer con estos pacientes? Siempre prestarles nuestro apoyo, que sepan que nosotros estamos allí permanentemente para ayudarles, para atenderles, para estar pendientes sobre cualquier reacción que tengan para poder manejar el cambio de los productos, de producto médico a producto cosmético, a alguna terapia coadyuvante, algo suave, y ayudarle en, en aquellos casos donde pueda estar teniendo un rebote pequeño, inmediatamente accionar para mejorar el cuadro y luego volver a entrar a una etapa de mayor calma a nivel de tratamiento para no producir una acción de irritación sobre la piel. Eso es lo importante, que estemos permanentemente pendientes de ellos que sea o su apoyo constante en relación a ello y explicarles y recordarles siempre cuál es su cuadro y hacia dónde van. Que haber obtenido esta mejoría clínica es impresionante, que entramos a la etapa de mantenimiento y que después es posible volver a incidir con el tratamiento tópico un poco más específico y alguna terapia coadyuvante a ver qué resultados se puede ir sumando para ir obteniendo todavía un mayor aclaramiento de ese pigmento que está depositado a nivel de la dermis hasta conseguir una eficacia mucho mayor. Pero para todo esto lo primero que hay que tener es paciencia, mucha paciencia de parte de uno y transmitírsela al paciente para que podamos trabajar en conjunto como un equipo y lograr ciertamente el resultado y la eficacia clínica que deseamos. Porque si nos angustiamos nosotros, le transmitimos la angustia al paciente, no vamos a conseguir nada. Y si perdemos la oportunidad de que cada vez que tengamos al paciente en la oficina... No utilizar nuestros dotes de educadores para recordarles su condición, para recordarles todo lo que significa el cuidado real de la piel, desde mejorar el producto de limpieza para no barrer la barrera cutánea, para renovar esa barrera cutánea, para mantener la piel hidratada, que es una cosa fundamental para proteger la piel. Luego, el grado oxidativo, mejorar el grado de envejecimiento, generar una acción de control de todo ese elemento cutáneo, es lo que en definitiva va a ayudar al tratamiento tópico a generar los mejores resultados posibles. Y a eso es a lo que yo les invito, a que prueben ese tipo de combinaciones, a que tengan siempre presente que el tratamiento tópico es lo fundamental, pero que junto al tratamiento tópico con tranquilidad podemos establecer protocolos lentos pero seguro, cuidando siempre la piel de no tener ningún daño de tipo irritativo, inflamatorio, porque eso es lo que nos puede traer problemas ulteriores, no en el momento de la acción terapéutica, pero sí en los meses subsiguientes llevando al paciente, por supuesto, a que sienta un fracaso importante y ese fracaso importante se lleve al hecho de o no querer seguir con el tratamiento y entregarse definitivamente a la pigmentación, menoscabando su calidad de vida, que es lo que nosotros no debemos permitir. ¿Vale? Bien, colegas, esa era la información que yo les traía. El día de hoy específicamente sobre aspectos importantes en el manejo de las pigmentaciones. Les agradezco de antemano muchísimo su asistencia, como siempre un placer muy grande. Gran, eh, especial agradecimiento a Gea Medical por el tiempo que programan para que nosotros podamos estar en contacto desde la dirección médica de Laboratorios Inesthetics y su línea Meline hacia ustedes para que podamos compartir todo este conocimiento y podamos integrarlo a nuestra práctica clínica diaria. Si tienen alguna pregunta la pueden anotar a través del icono de preguntas y respuestas y con muchísimo gusto eh, si está en mis manos en este momento la contestaré y si no está en mis manos pues buscaremos la información y le daremos respuesta. <coughs> En el icono de preguntas y respuestas pueden colocar la pregunta, el aporte, el comentario, el caso que deseen tratar, si, si es su gusto, por supuesto. Gracias, gracias a ustedes. Una vez finalizado el tratamiento, aparte del protector solar, ¿cuáles serían las mejores indicaciones para el cuidado diario? Miren, eh, uno, utilizar algún tipo de producto cosmético que ayude a reparar la barrera cutánea y mantener el grado de hidratación. Eso es importantísimo, súper importante, mantener siempre una piel en unas condiciones óptimas y que esa barrera siempre esté fortalecida. Lo otro, utilizar un cosmético, ya no un producto termocosmético o farmacológico, para tratamiento tópico que se puede aplicar tres veces, cuatro veces por semana. Entonces, existen dentro, por ejemplo, nosotros dentro de la línea Meline tenemos el Serum Day. Los Serum Day son productos más cosméticos. Entonces, ese tipo de producto cosmético se puede utilizar dos, tres, cuatro veces por semana, dependiendo del caso de cada paciente para sostener el mantenimiento. Importantísimo, por supuesto, junto a lo que es la protección solar. Eso es fundamental en esa etapa donde quizá el paciente vaya a estar más... Eh, por su cuenta, no bajo una vigilancia más estricta eh, por nosotros, ya que no está en, en una terapéutica, aunque le podemos invitar igualmente a que venga a la consulta cada 60 días, si es posible, o cada 90 días, y nosotros en ese momento podríamos hacer algún... Tratamiento muy pequeño, como es por ejemplo el pigment home más, hacer un scrub con muy pequeña concentración de ácidos para estimular el recambio epidérmico, vigilar cómo está la piel, que esté en buenas condiciones, es decir, coadyuvar a esto. Y luego, generalmente, esa etapa de mantenimiento inicial puede durar unos seis meses, ocho meses, dependiendo de la evolución del paciente. Uno incide nuevamente en el tratamiento durante un corto periodo de tiempo y vuelve a entrar a una etapa de mantenimiento. Y de esa manera se pueden ir estableciendo diferentes patrones, guiados siempre fundamentalmente por el diagnóstico que el paciente tiene. Más contouring. Mm. A ver, es que me preguntan: ¿ese más contouring qué es? ¿Max contouring a qué se refiere? Al pigment Home más. Si me puede especificar, le, le digo, con muchísimo gusto. Eh, ¿Qué tiempo es ideal para aplicar los láseres? Mire. Igual que un peeling, microagujas, mesoterapia, todo, lo ideal sería que el paciente comenzara primero con su tratamiento tópico por 15, 20 días y luego nosotros accionar desde el punto de vista de la oficina médica. Pero todos sabemos que los pacientes se angustian mucho y, y en ocasiones no quieren dar tanto, tanta tardanza. Entonces, ¿se puede inducir un tratamiento? a más temprano tiempo, inclusive comenzar con él y luego indicar el tratamiento tópico, siempre y cuando no conllevemos a la acción, por ejemplo, de una acción lumínica a un grado de irritación cutánea importante. Eso es lo que debemos evitar en todo momento. Siempre que eso lo podamos evitar, pudiésemos hacerlo desde un principio o pudiésemos establecerlo una vez que el paciente ya tiene. Una acción de tratamiento tópico y que por lo tanto el melanocito está un poco más controlado para no reaccionar abruptamente frente a cualquier otra terapia. De nada, muchas gracias a ustedes. Eh, utilizo en mi consulta Melina Intime. ¿En cuánto tiempo la paciente puede iniciar epilación con láser? A ver, doctora, lo ideal sería que la depilación lo hubiese hecho, o sea, el, el, la eliminación del vello lo hubiese hecho antes de empezar el tratamiento pigmentario, de depigmentación. Porque, claro, siempre la acción de, de, de depilación o depilación pueden conllevar una acción irritativa. Entonces, si ya se hizo un tratamiento con belina Intimate, yo le recomendaría esperar por lo menos unos 60 días que no haya ninguna acción de activos a ese nivel para que pueda hacerse entonces su tratamiento con el láser en, el, en lo que se refiere al tratamiento del vello. No combinar las dos acciones al mismo tiempo porque eso puede crear un grado irritativo mayor y generar mayor pigmentación. En caso de reacción de hipersensibilidad, ¿cuál es el protocolo? Siempre les digo lo mismo. Siempre comienzan con el tratamiento tópico, sobre todo el nocturno, que es la crema de tratamiento. Una noche sí, dos noches no, por 15 o 20 días. Si ustedes no ven ningún tipo de irritación, entonces la pueden colocar en forma alternada. Una noche sí, una noche no, 15 días más. No se irrita el paciente para nada, todo está perfecto, entonces se la pueden indicar diariamente. Al ah, paciente en forma alternada siente un ligero picor, la piel se le pone ligeramente roja, entonces no pasemos a la aplicación diaria. El paciente puede utilizar la crema día por medio o cada dos días y esa es la dosis que tolera, esa es la dosis que le va bien. Si hay una reacción... Que no llamemos la de hipersensibilidad, porque una hipersensibilidad tiene que ver más con la parte de alergia. Digamos que tiene una hiperreactividad a los activos. Bueno, si usted encuentra que hay un paciente que le desarrolla un eritema importante, inclusive con un cierto grado de escamativo, recomendación, utilice un esteroide tópico durante por lo menos 5 o 6 días sin utilizar la crema y luego comience el proceso de desensibilización nuevamente. Gracias a ustedes. ¿En qué intervalo de tiempo entre los tratamientos en el consultorio se recomienda la terapia complementaria? Hay diferentes protocolos, pero normalmente en lo que se refiere al tratamiento de pigmentación, si ese es nuestro objetivo, habitualmente los protocolos son... Cada 15, 21 o 30 días. Fíjense que si ustedes ven todos los estudios, tanto de cuando se utiliza láser, PRP, eh, radiofrecuencia, microagujas, mesoterapia, es cada 15 días cada 30 días. No se hacen eh, agresiones, o sea, no se, ah, por mucho que sean terapias muy controladas, se trata de no estar haciendo permanentemente agresiones sobre la piel para evitar estados inflamatorios, para evitar eh, acción irritativa. Entonces, lo ideal, 21 días, cada 21 o 30 días. Funciona, funciona, señores. Lo que hay es que tener paciencia. Paciencia, tratar hiperpigmentaciones. No es colocar toxina botulínica ni es hacer un relleno facial. Es diferente. En estos casos, la paciencia es el gran aliado. ¿Cuánto es el máximo tiempo para el uso del tratamiento para pasarlo a mantenimiento? Depende de cada paciente, doctora. Hay pacientes que usted tiene que a los 90 días han evolucionado súper bien porque era un melasma pequeño con un índice, de, o sea, con un MACI, por ejemplo, de 6, 5 y un pigmento epidérmico va muy bien. Hay pacientes que requieren un poco más de tiempo, a veces 6 meses, a veces 7, 8 meses con el tratamiento tópico para luego pasar al mantenimiento. Todo depende de la evolución que cada paciente vaya teniendo de acuerdo al diagnóstico realizado. Gracias a ustedes. ¿En casos de cantosis nigrita han realizado algún tipo de tratamiento con melines? Sí. Pero lo ideal y lo inicial es determinar por qué el paciente tiene acantosis nigrica y, 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 y controlar el elemento etiológico. Hasta que no se controle el elemento etiológico, difícilmente el tratamiento que se haga desde el punto de vista tópico vaya a tener algún resultado importante, ¿correcto? Eso es lo fundamental. ¿El uso de Melines Home Max y Restore su uso estaría dedicado al cuidado de mantenimiento? Sí, claro. Eh, a ver, el Pigment Home Mask es un producto que se creó para la casa. Usted puede hacer dos cosas: usted lo puede utilizar usted o se lo puede dar al paciente para la casa. Eh, si usted lo quiere utilizar, usted usted puede decirle al paciente que en esa época de mantenimiento venga una vez al mes, por ejemplo, y usted le hace el Pigment Home Mask, que es una exfoliación mecánica, porque es más como un scrub un... gomage. Un... Eh, como tal, con una muy, muy baja concentración de ácido, por lo tanto, el riesgo de irritación es mínimo. Y eso le ayuda a controlar el paciente, puede ser cada 30 días, puede ser cada 60 días. Si usted se lo quiere indicar al paciente, igualmente le tiene que decir que es un producto para utilizarse cada 30 días, ¿correcto? Como un elemento de estimulación. Restore, Restore es una crema que está diseñada específicamente con antioxidantes con elementos antiinflamatorios y con elementos que eh, ayudan a todo lo que es la parte de hidratación epidérmica. Entonces, puede ser un elemento para restaurar todo lo que es la condición eh, de hidratación y mantenerla a nivel de la piel. ¿okay? Normalmente el restor se indica de uso diario. Eh, por otro punto, el Meline ID lo vería recomendable para... Mantener y prevenir la reaparición de melasma. Pudiese ser, pudiese ser un tratamiento realizado con, con mínima agresión sobre la piel para hacerse una sesión, vuelvo a lo mismo, cada 30 o cada 45, 60 días y de esa manera tener la oportunidad de ver al paciente, chequearlo y además hacerle algún tipo de actividad eh, desde el punto de vista terapéutico coadyuvante que mantenga los efectos. Es posible, claro que sí. Eh, Melina y tiene todo, siempre que uno utiliza microfoliaciones hay un stop, siempre se debe parar porque una microfoliación, una efoliación eh, o un peeling químico o como Dios manda, Cualquiera de estos elementos, si usted lo usa, lo usa, lo usa, lo usa, llega un momento en que se convierten en un elemento de agresión a la piel. Entonces, normalmente, por ejemplo, en el caso de Melina Intimay, nosotros pautamos un, un protocolo de tres sesiones. ¿Se puede llegar hasta la quinta, sexta sesión? Se puede llegar, no hay ningún tipo de inconveniente, pero luego hay que parar. Hay que parar, seguir solo con el tratamiento tópico, entrar en una terapia de mantenimiento y si uno... Considera que el paciente o la paciente puede ir a más, entonces lo cita, eh, ponte tú que entra en la etapa de mantenimiento tres meses después y vuelve a iniciar el ciclo terapéutico. Pero siempre debe haber un stop, porque si no, terminamos produciendo agresión. ¿A qué profundidad se recomienda usar las microagujas? Entre 0,5 y 1 un, y un milímetro de longitud. Okay. Eh, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vuelvo a lo mismo. Me preguntan: tiempo máximo del uso de, de, de Caucasus Skin Night o, o etnia Skin Night, cualquiera de las dos. Depende de la evolución del paciente. Usted lo tiene que ir midiendo, usted por eso instrumenta, usted, ¿qué quiero decir yo con instrumentar? Que haga la mascarilla, que use las microagujas con el melinide, que haga mesoterapia o si tiene láser que use el láser lo que vaya a hacer porque eso le permite ir viendo la evolución del paciente. Entonces, un paciente, por ejemplo, que mejora en una condición, bueno, de un 80-90%, en tres meses, usted no le va a seguir dejando la crema para que la use. Pasa una etapa de mantenimiento y dentro de cuatro a seis meses vuelve otra vez a incidir en una etapa, digamos, de, de acción médica utilizando la crema de noche, si es que el paciente lo amerita. Sin embargo, hay pacientes que tienen melasma mixto con una ocupación de área de severidad de melasma mucho mayor que requieren de un tratamiento que puede ir hasta los seis y ocho meses en forma tópica inicialmente, lo que no quiere decir que después, si tiene que volver a indicar, tenga que usarla durante el mismo tiempo. Generalmente siempre se utilizan por periodos más cortos. Si el paciente ya terminó las sesiones de Meline en consulta y domiciliar, ¿cómo sería el mantenimiento? Utilizando productos cosméticos, utilizando productos para mantener el estado de la piel y protección solar obligatoria extrema. Eso es lo más importante. Se pueden combinar exosomas con Meline sin ningún problema. Sin ningún problema. Lo que. Volvemos a lo mismo, los exosomas, así como los productos por vía transdérmica, así como los láseres, así como los pílulas, son coadyuvantes, no son el tratamiento. Entonces, ¿se pueden combinar? Claro que se pueden combinar, no hay ningún tipo de inconveniente. De nada, de nada. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, no tengo ninguna otra pregunta por aquí. Bien, si no hay entonces ninguna otra pregunta, reiterarles mi agradecimiento por su presencia, que terminen de pasar una excelente noche, que tengan una excelente semana y bueno, cualquier cosa estamos pendientes de otra preguntita por aquí. Mientras se usa meline y caucasia, ¿no se recomienda usar retinol ni niacinamida? Retinol, no. Tenga usted en cuenta de que si usted está utilizando la crema, Nye, ya de por sí tiene retinoides. Aumentar la cantidad de retinoides lo que puede traer es mayor irritación de la piel. Niacinamida. Si el paciente, además, usted le quiere indicar una niacinamida, desde el punto de vista tópico... Mmm, Junto a utilizar, por ejemplo, eh, eh, cualquiera de los productos NAI NICE de la línea Meline, la puede utilizar. Recuerde que la necinamida, además de bloquear la transferencia de melanosoma, es un gran antioxidante, es un gran antiinflamatorio, por lo tanto, no hay ningún problema en combinarlo. O sea, de, debe usar es la línea Meline. ¿Cómo? No, lo que yo quise decir es: si está utilizando un producto NYE de la línea Meline, sea Caucasian o Ethni Skin, usted no le puede indicar retinol porque ya estos productos tienen retinoides. Y cuando usted incrementa la dosificación de retinoides en la piel, ellos son excelentes activos, pero la sobredosificación de retinoides sobre la piel trae como consecuencia un efecto irritante, irrita. Y nosotros no queremos que haya irritación. Por eso no recomiendo combinar otro producto con retinoides en conjunto con... Con los productos de Meline, porque ya los productos de Meline tienen retinoides. Al aplicar Meline en el consultorio, posterior a los minutos recomendados, el producto debe ser retirado. Pero me está hablando de la mascarilla. Claro. Claro, no, eso no se puede ir, eso se aplica durante media hora, 45 minutos y se retira de la piel, por supuesto, porque si no, el paciente se puede irritar, inflamar y crear más inflamación, más pigmentación, perdón. Por eso se tiene que haber... Mucho control en relación a todo lo que estamos haciendo. Usted está trabajando con microagujas, escogió un milímetro de, de profundidad, comienza a trabajar y ve que el paciente se va poniendo muy eritematoso, inclusive hay muchos puntitos, empiezan a salir puntitos de sangre. Pare, respire, apague el equipo. Y bájelo a 0,5 y trabaje con 0,5. Y pero Víctor penetra igual, señores, los activos tienen que actuar en el melanocito. El melanocito es epidérmico. Correcto. Y además la estimulación queratinocítica produce estimulación dérmica. Entonces no hace falta. No hace falta ir más allá. Correcto. Entonces, esas son las cosas que tenemos que aprender a controlar. ¿Correcto? ¿Sí? Y en relación a, a la mascarilla, cuando se retira, sí, lo ideal es utilizar, bien sea el mismo foam que trae la, la línea, que es un, un, una acción de limpieza suave con tensos antiguos anfóteros, que tiene bisabolol, que tiene ácido pantoténico, que ayuda a desinflamar, a aumentar la piel. Cosas que nos ayuden a retirar bien el producto, manejarlo adecuadamente y no tener ningún tipo de acción indeseable sobre la piel. Eso es lo importante. ¿Vale? Bien, que tengan feliz noche entonces, que pasen, como les dije, una excelente semana y estamos en contacto en siguientes webinars que vamos a tener para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Feliz noche.